miras hacia un lado, siempre rezagado. No tengo tiempo de esperarte. Tienes tanto que decir y yo cansado de oír. El principio de Pedro surge un poco de manera accidental y el primer disco pues es simplemente recoge todas las canciones que no tenían sitio pues en los proyectos musicales en los que estaba inmerso en ese momento. Entonces tampoco sabía qué iba a pasar, ¿no? Y mira, me llevó a lo que es el segundo disco, a girar y a darme cuenta que sí que tenía entidad propia y que podía ser lo que es hoy en día, que es mi principal actividad musical, ¿no? Entonces pues me embarqué en una gira que me llevó, para mi sorpresa, por muchos sitios fuera de España, y durante todo ese periplo pues fui componiendo más canciones y disfrutando los tiempos de espera entre los viajes. Y pues Nubes de Papel, que es el segundo, pues tiene más tipos de reflexión, a lo mejor tiene más pausa, pero sigue disfrutando de los preámbulos y de la sencillez que creo que es como un adjetivo que me viene bien. En Nubes de Papel colabora Craig Schumacher, que es un mezclador con el que trabajo y me ayuda pues a darle entidad al final al puzzle, ¿no? que surge toda esa grabación un poco caótica. Lo que pasa que bueno, cuidamos mucho los detalles y intentamos que se quede lo que nos gusta y lo que no nos gusta siempre que se quede. Los últimos tres meses han sido muy intensos, hemos estado en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, en Australia, en Latinoamérica, y yo creo que ahora me toca un poco de parada ahora. Sí. En primavera volveremos a hacer algo y en verano supongo que hay algún festival, pero ya está. Sí, pues bueno, nos conocemos desde hace un montón y pues para mí es un privilegio tener su talento en el disco, ¿no? No solo en esa canción, el Indio toca percusión en muchos temas y Guille y Juanma y Álvaro y Jorge están por ahí y ellos fueron los primeros que me animaron a empezar a dar pasos con De Pedro. El primer concierto que dio De Pedro fue teloneando a Vetusta Morla antes de que sacaran el disco. Me llamaron, oye, que sabemos que tienes un grupo en el que cantas bajito y tal, y que ¿cómo lo vas a llamar? Venga, De Pedro, pues vente, que tenemos un concierto en la Caracol y nos telonea. Son músicos de la escena madrileña, los conocemos todos y bueno, son muchos años de compartir escenarios. Paso detrás del otro, encuentras el sitio hermoso. No he olvidado tus instantes. Saltar al vacío parece tu estilo. Las olas del mar te muestran el rumbo. Todo empieza por ahí. Evidentemente ellos me dieron la oportunidad de ser escuchado, que hoy en día pues eso ya es muy difícil. Pero De Pedro han dado, ya a partir del primer disco, a mitad de la gira empezó a andar solo y empezó pues a tener propuestas de conciertos y giras. Ya con el primer disco hicimos un par de giras europeas y ahora con este pues hemos estado en un montón de sitios ya, pero solo sin como el patrocinio de Caléxico, que a decir verdad pues me ha ayudado un montón, ¿no? Yo siempre lo digo la inspiración me viene no de sitios lejanos ni de cosas fuera de lo común, ¿no? Que de los momentos cotidianos, de la gente que quiero, de las cosas que pasan a mi alrededor, pues de ahí. Pues creo que soy muy afortunado, ¿no? Porque tengo una posición un poco privilegiada para escuchar nuevos. Porque viajo con el vehículo de la música, entonces pues estoy en festivales y viendo, pues cada mes tengo oportunidad de ver nuevas bandas y de enriquecerme y de disfrutar de eso, ¿no? como público también y también de compartir pues momentos y diferentes sabores y creo que es eso. No tengo más que palabras de agradecimiento a la vida. A
ahí te encontré, un héroe de otoño, un soñador, entre los locos, te dices mejor. Que viene, y ahí te encontré, un héroe de otoño, un soñador, entre los locos, me dices mejor, te veo en diciembre, ya volveré, el año que viene.